¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. Estamos en Digital Combat Simulator con un MI-8, un helicóptero ruso, y hoy vamos a hablar con un armamento que me gusta mucho, los cohetes, pero una función que en DCS mola bastante y es la iluminación, cohetes de iluminación. He de decir que la comparación entre las bombas de iluminación que tiene este helicóptero y los cohetes, me quedo con las bombas, porque las bombas iluminan durante años. ¿Sabes? Es una bengala ahí que ilumina, pero el cohete dura poquísimo, o sea, muy poco, no te da tiempo a llegar, ¿vale? Entonces, más o menos los datos que he intentado un poco, pues calibrar, porque esto ya es práctica y echarle horas y más o menos. Bueno, pues los cohetes, más o menos tú los vas a disparar y vas a iluminar algo que esté a una milla y media de ti, más o menos, ¿vale? Depende si tiras hacia abajo, si tiras hacia arriba, en vertical, oye, un poco cuidado, ¿no? Recordad que la iluminación más o menos buena del cohete está en unos 2000 pies, 2500, ¿vale? Abarca mucho más. Imaginaos que el cohete va a ser una bola que ilumina, ¿vale? Al menos en aspecto de DCS, ¿vale? Pues es un cohete que ilumina, esa bengala ilumina a 10 metros, en un radio de 10 metros. Entonces, el máximo ancho está evidentemente a su altura, ¿no? Cuando está en el suelo, pero claro, en el suelo habrá estructuras que la tapan. Con lo cual, lo más o menos óptimo, pues no va a ser justo a 10 millas o no sé, 8 o 10 metros, porque no llega, no toca. Entonces, según va tocando, va cogiendo más del círculo hasta que llega a una zona más óptima. Pues en mi opinión, la zona más óptima de esas bengalas va a ser alrededor de que caigan en los 2000. Estas bengalas en particular, 2000 pies, ¿vale? Estas bengalas en particular, como se apagan tan rápido, no queremos que lleguen justo en el momento que se apagan, toque el suelo. Pues hombre, ya que se van a apagar tan rápido, que se apaguen un poco en altura y así hemos aprovechado el máximo cobertura, entre comillas. Entonces, con que estas rockets lleguen, se abran, se suelten a unos 1500 pies, nos basta. Más o menos, volando a un kilómetro de altura, a 1000 metros, 3000 pies aproximadamente, si las soltamos nivelados, va a ser eso, una milla y media aproximadamente, los cohetes van a ir tendiendo a caer hacia abajo y van a iluminar, se van a empezar a iluminar a 1500 pies, por ahí. Con lo cual, yo, en este setup, levantaría un poquito más el morro. Claro, esto podemos jugar mucho, no hace falta que volemos tan alto. Podemos volar más bajo, levantar mucho más el morro, con lo cual, los cohetes van a llegar un poquito menos lejos, se van a frenar, van a hacer en parábola, y lo mismo estoy yo a 200 metros del suelo, levanto el morro, con lo cual es práctica y como vosotros veáis, ¿no? Simplemente vamos a meternos en cabina para, más que tutorial de gameplay, venga, que acierto. Y aquí recordar que los cohetes, pues bueno, es un poquito de por aquí estas cosas. Ya estaría, si queremos desonearlos, lo tenemos ahí, las luces, no sé qué. Nos ponemos aquí donde el cohete lo dejamos en auto. Voy a poner los del medio nada más, ¿vale? Pues ya estaría, ¿no? No estaría, ¿no? Porque nos falta lo más importante, el máster, que ilumina toda la cabina. Entonces, bueno, vamos a intentar despegar. Que ya se nos acaba la serie de tutoriales y casi que sé despegar. Mira, qué bien despego. ¡Yeee! Yeah, casi vuelco para un lado, no pasa nada, ¿ves? Ahora estoy haciéndolo fenomenal. Pero es inicial. Te digo, este helicóptero, a mí los helicópteros generalmente, siempre digo que son más difíciles que los aviones, ¿vale? Y en este caso, pues también se cumple. Y este es más que lo habitual, en mi opinión. No sé, este helicóptero es ruso, tío. Está hecho para gente fuerte y bruta, yo qué sé, tío. Bueno, ahí vamos. Vamos a ganar un poquito de altura, que se termine de hacer de noche. Y vamos a intentar iluminar pues algo para ahí, ¿no? El aeropuerto creo que está para allá. Ahí está el aeropuerto, a la izquierda. Así que bueno, pues ahí más o menos el aeropuerto. Estoy muy bajito, así que voy a levantar el morro. Voy a levantar el morro. Y vaya, he soltado unos cohetillos. Vale, vamos a ver. Ahí se ha iluminado ya algo, ¿no? Parece. ¿Dónde están? Pues bueno, ahí veis, ya se me ha iluminado, están a 3000 pies, lo he tirado para arriba, o sea, alto de narices en mi opinión, pero fijaos que ilumina dignamente. Si bajara un poquito más, pues lo mismo, iluminaría un poquito más donde está la zona de aparcamiento de estos vehículos, ¿no? Y yo estaba a una altura de 1700 pies, no sé cuánto me he inclinado realmente, unos 20 grados, 30, ahí veis dónde están y en el mapa la tenemos aquí justo, nos han llegado, que vamos a ver que es una distancia de... casi 2 millas, 1 milla 80, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a quitar la pausa. Aquí se me queda mi helicóptero. Y bueno, vamos a ver aquí cómo se ilumina esto.
Vamos a pasar un poquito más el tiempo rápido. Pero vamos a ver que cómo baja esta y se apagan bastante rápido. Ellas se han apagado, como veis, duran un poquito. Entonces yo puedo soltarlo de aquí. Esas están muy bajas, por ejemplo. Vale, esa, no sé, esas se habrán estrellado contra el terreno, lo que acabo de disparar ahora, las últimas. Esas ya han llegado al suelo. Disparamos alto. Y ya se me ha gastado la ristra de cohetes interiores. Vale, esas, bueno, pues me ha quedado un poquito. Bueno, que estamos aquí. Vamos a poner velocidad normal. Ya, ¿ves? Están ahí ya muy bajitas. Estas están bastante bien tiradas en altura. Porque iluminan bastante, ¿no? Ya te digo, según vayas bajando aún más. Y bueno, ahí ves, es que duran poquísimo, no duran nada. Entonces casi que prefiero las bombas más que los cohetes de iluminación, porque es que no dura nada, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os hayáis entretenido. Como siempre digo, suscribiros, dale like, feliz antes siempre de comentar, compartir. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.